Hola, hola mis pirinolas, ¿cómo están? Feliz domingo, los saludo desde la ciudad bellísima de Guadalajara, la Perla Tapatía. Estoy feliz de estar aquí, ya poco a poco pues les iré platicando y contando qué tantas cosas estamos haciendo por acá, pero está muy, muy bonito. Y bueno, pues estaré entre la Ciudad de México y Guadalajara transmitiendo, a veces allá, a veces acá, muy, muy feliz. Y bueno, pues espero que estén pasando un momento muy bonito en familia, un domingo increíble y que les puedo platicar. Bueno, pues vamos directamente con el tema de la reforma. Hola a todos, hola, ya estoy leyendo sus mensajes con la reforma energética. Bueno, es muy importante que se entienda el por qué, cuál es la finalidad, de dónde venimos. ¿Dónde estábamos antes de esta primera reforma que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto y hacia dónde queremos ir? Bueno, pues veníamos de, podríamos decirlo que de una empresa CFE que antes de la reforma de Peña Nieto, pues prácticamente era una empresa que completamente se de, desarrollaba sola en la generación de electricidad en el país. Como saben, inclusive se buscó fortalecerla más malamente con los caprichos de Calderón cuando decide quitar luz y fuerza y que lo arrebató de una forma muy abrupta y muy poco propia, porque esas no son las formas en las que se hacen las cosas. Y bueno, pues entonces deshace luz y fuerza y aún fortalecen más la CFE. Luego, con el sexenio de Peña Nieto, hola, hola a todos, los estoy leyendo, vienen muchos, muchos mensajes, los amo, los quiero y los adoro, lo saben. Y bueno, pues con el sexenio de Peña Nieto deciden hacer una nueva reforma energética, pero sorpresa, como todo lo que hacen, como lo hicieron también con lo de Pemex, como absolutamente lo hacen con todo, lo que buscaban era beneficiar a privados que la empresa para estatal empezara a subsidiar a estos privados, debilitar a la empresa para estatal, valga la redundancia, ¿cómo? ¿Cómo la debilitaban? Bueno, pues imagínense que estamos en una libre competencia, por decirlo, pero resulta que los privados que llegan y se instalan no les cobran ni les subsidian cualquier cantidad de tipo de servicios de transmisión de la energía, en este caso, por medio de contratos leoninos. Encima, les dan el handicap o beneficio, perdón que lo diga yo en inglés, podría ser como la ventaja de que sus energías sean las primeras que se vendan y que las energías producidas por la CFE sean las últimas que se vendan. Entonces, imagínense el peor de los escenarios. Tienes una empresa para estatal que va a empezar a subsidiar a privados en la transmisión. Encima les va a dar la ventaja a los privados de que sean los primeros a los cuales se les compre, porque según su energía es más barata y como fregados no va a ser más barata, si por un lado la CFE al momento de vender su energía tiene que pagar su transmisión y la producción de la energía, y los privados son subsidiados en la transmisión de la energía y con eso venden más barata la energía, de lo que la vende la CFE y entonces le dan el beneficio a los privados, que sea su energía la que primero se venda, dejando un almacenamiento de energía tremenda a la CFE, dejándola rezagada completamente, desbordando presas, porque hay que decirlo cuando perdónenme, pero las hidroeléctricas es la energía más barata que existe y también de las más limpias. Entonces ustedes explíquenme, por favor, en qué momento la reforma de Peña Nieto fue, Pena Nieto le deberíamos de decir, porque da pena en este caso ese tipo de reformas. Eh, hasta suena muy bien, sin querer, fue sin esfuerzo. ¿En qué momento la CFE iba a ser competitiva y en qué momento iba a poder vender? Esa energía también que salía de las hidroeléctricas y de otros lados. Qué estupidez, ¿verdad? Pudiendo el Estado generar energía de la más limpia y la más barata, fueron y beneficiaron a los privados, boicoteando y debilitando a la CFE y encima haciéndole un problema de almacenamiento también de, de hidráulico, porque pues automáticamente al no tener el mismo precio de las energías que vendían los privados. Pues la CFE siempre quedaba al último para vender su energía y lo único que hacía es pagar la transmisión de la energía que produce la CFE, pagar la transmisión de la energía que producen privados y encima no poder vender producción. Quiero decirles, para que todo mundo nos cultivemos como mexicanos, que el gran negocio de este tipo de empresas no está en la transmisión. Está en la producción de energía. De ahí es donde salen las utilidades. En las empresas del Estado no les llamamos utilidades, les llamamos remanentes, para que también empecemos a utilizar el lenguaje correcto, porque me decía Neddy, creo que debes de ir a la Cámara de Diputados y a la Senadora a darles una cátedra. No, yo no les voy a dar la cátedra, se las voy a dar desde aquí. Yo no voy a ir a ningún lado porque no tengo necesidad de ir a ningún lado, porque creo que a final de cuentas, personas que están interesadas en cultivarse, en tener fundamentos y argumentos, pues simplemente. y prenden su dispositivo y pueden tener una visión muy clara de dónde estábamos con Calderón, por poner un ejemplo, a dónde fuimos con Peña Nieto y hacia dónde queremos ir ahora con Bartlett López Obrador en este sexenio, con Rocío Nale, en temas específicamente de electricidad y si quieren un ratito tocamos el litio que yo vengo desde el 2020 pidiéndolo de litio, como ustedes saben ahí está el video en Sin Censura y me da mucho gusto que el Presidente pues de alguna manera haya hecho en tiempo y forma lo propio junto con el gabinete para proteger el litio. Ya hablaremos de eso. Y bueno, pues volviendo a la energía y a la electricidad, entonces ustedes comprenden por qué hay tanto interés mediático ahorita en boicotear la reforma de Andrés Manuel López Obrador y por qué hay tanto interés de privados que están opinando porque de ahí se generaba muchísimo dinero. Aparte, quiero platicarles que, hola a todos, hola a todos, estoy leyendo rápidamente, al último del programa siempre leo todo, eh, tanto en comentarios, en la caja de comentarios, como lo que hacen en el chat en vivo. Y bueno, pues entonces ahí viene el meollo del asunto, porque ahí no acaba todo. Saben que es lo peor que hacían, engañaron, se saltaron la ley. López Obrador, ahorita está en calidad de poder pedir que se haga una revisión y se persiga, porque. Porque se supone que los contratos para generadores de energía privados eran para el autoconsumo. Estoy hablando de empresas. ¿Y qué creen que hicieron? A ver, piensen, que, porque les digo, es que son unos abusivos. Bueno, pues más o menos existen 300 empresas. Si 300 empresas existirían de autogeneración de electricidad, que se supone que se iban a autoabastecer, ¿Por qué esas 300 empresas tienen 75 mil clientes? Explíquenmelo, porque yo ya metí, me metí a investigar. Ya saben que yo nunca les voy a hablar de cosas que no investigue. Explíquenme: si la ley contemplaba que pudieras abrir una empresa para autoabastecer, te haz de cuenta, yo tengo una fábrica, por poner un ejemplo, y entonces busco yo mismo generarme mi energía por medio de cogeneradores, así se les llama, y entonces abro una empresa de cogeneración dentro de mi empresa. Es una empresa que me va a vender la energía cogenerada. Explíquenme por qué. 300 empresas tienen clientes, 75 mil clientes, porque hicieron trampa. Simularon que habrían empresas que co cogenerarían para una sola empresa y lo único que hicieron es empezarle a vender energía a muchas más empresas, haciendo trampa, boicoteando a la CFE, brincándose la ley y los contratos, lo cual... Penalmente es algo grave y encima haciéndole un quebranto al Estado porque si le robas a la CFE, si te brincas los contratos, estás finalmente incurriendo en un delito. Llámesele como se le llame, apellídesele como apellídesele. Es un delito. No pueden hacer eso porque es una forma, vamos a decir, eh... La palabra correcta sería disimulada de robarle al Estado. Porque si a ti el Estado en tu contrato te dice, tú puedes abrir una empresa en tu empresa para cogenerar energía para ti mismo, para autoabastecerte, y de pronto se te ocurre agarrar y simularlo así y tener miles de clientes a los cuales les vendes, aprovechándote de que la CFE no te cobra la transmisión y te la subsidia, le estás robando al Estado. Y vamos a llamarle las cosas como son. Así que señores de los medios, señores privados, dejen de defender lo indefendible. Tenemos que proteger esa CFE. Es una empresa de clase mundial y todos esos remanentes que ha perdido todos estos años la CFE son lo que le ha mermado para poder reinvertir. Si la CFE se fortalece, si la CFE vuelve a finalmente producir su energía, a cobrarle a los privados lo que les tiene que cobrar, porque también, aunque se queden con el chance del 46% de venta de energía, la CFE en esta reforma tiene que cobrarles la transmisión a los privados. Nada de subsidio, porque el Estado va a agarrar del dinero del Estado y le va a estar regalando la transmisión a los privados para que los privados vendan más barato, la CFE se debilite, la CFE pierda, la CFE cada día tenga menos remanentes y lo nuevo no tenga dinero para reinvertir en esta gran compañía que la puede a final de cuentas llevar a la última, última modernidad con esa lana que van a tener. Así que no hay excusa ni pretexto para no renovar y para no hacer esta contrarreforma. Quien lo diga se tiene que sentar frente a una cámara o frente presencialmente a su servidora a quererme dar argumentos para hacerlo. No encuentro uno. ¿Por qué el Estado tendría que estar regalando la transmisión de la energía? ¿Por qué el Estado tendría que estar jugando en una completa inequidad en competencia? Porque si el privado le subsidian la transmisión y solo cobra por la producción y encima al ser más barato le dan la ventaja de que venda primero sus energías y al público, al del Estado tiene que pagar la producción la transmisión de ellos mismos y la transmisión de los privados subsidiada, y encima tiene que dar más caro porque no le alcanza, porque sale en pérdida y queda al último al vender su energía y le genera todo un tema de almacenamiento y un, pro, un, un problemón de almacenamiento de energía, encima hidráulico también, y encima no poder tener los remanentes que tiene que tener. Díganme dónde está la equidad de la competencia, defiéndanmelo, defiéndanmelo con argumentos, y encima los que simularon que iban a tener una empresa para cogenerar para autoabastecerse a su empresa, se dedican a venderle y a quitarle clientes a la CFE, están haciendo un quebranto al Estado por donde lo quieran ver y esta reforma se tiene que autorizar inmediatamente ya. Y el legislador que no la autorice es que está en contra del Estado. Porque qué mejor le puede pasar a este país que fortalecer su propia empresa que si sí dejar la libre competencia, ahora sí le van a decir a los privados. Ahora sí te toca demostrar que eres muy chingón. Ahora sí te toca demostrar que abriendo una empresa privada puedes competir con el Estado sin que el Estado te esté dando chichi, porque qué fregones. Entonces todos vamos a abrir tiendas y que el Estado nos dé chichi, ¿verdad? Que todos abramos negocios y que el Estado nos dé chichi, que el Estado nos subsidie. Ah, pues así cualquiera puede hacer negocios, señores. No, un fregón, un empresario fregón es el que abre su empresa hecha y derecha, la pone a producir, la pone a trabajar, no está pidiéndole chichi a nadie y la vuelve rentable y la vuelve exitosa. Ese es el reto para los privados. Ah, pero prefieren estarle repartiendo dinero a los medios para que los medios digan que esta reforma, esta contrarreforma... Es una aberración, pues ¿qué creen? Van a gastar más dinero. Síganle dando chayote a los medios, síganle pagando a donde quieran, traten de hacer lobbying. Esto no va a suceder. El pueblo tiene que enterarse que esta contrarreforma es a beneficio total del pueblo. Y yo aquí se los estoy demostrando. Les estoy poniendo en la balanza las dos cosas. ¿Por qué el privado va a ser subsidiado? ¿Y por qué el público va a tener que pagar todo lo suyo en transmisión y producción? Y encima le va a tener que pagar al privado. Y si me preguntan, Eddie ¿por qué te enojas? Pues sí, sí si me enojo, porque no se vale, porque ese es dinero del pueblo y porque, como lo ha dicho el presidente, el dinero del pueblo es por y para el pueblo, no para los privados, no para nadie. El, el, el Estado no tiene por qué estar subsidiando a ningún privado. Toda esa lana de los remanentes de las CFE se pueden ir a reinversión. Y si termina siguiendo gana y gana y gana, y con lo que viene de litio y con la producción de litio, mañana el Estado es putrimillonario y, y por ende se acaba la pobreza en México porque empezamos a impulsar de mil maneras cómo esa gente también que hoy no tiene acceso a nada, también tenga acceso a todo. Así que perdónenme, yo por mi parte apostaría que bajo este modelo que está haciendo el presidente se quede muchos más años y va a ser así, porque realmente está, está eh, protegiendo al país. Y si no, que la gente que llegue, se lo pido de favor, quien vaya a ser en la sucesión al presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de comprometerse con todos nosotros, quien sea, y quien siga a los demás exenios a seguir el modelo de este presidente, porque es un modelo que realmente potencializa al Estado potencializa al pueblo, lo lleva al desarrollo y lo lleva a la productividad. Porque sí, señores, tanto criticaron también al presidente ahorita en la pandemia de que no se endeudaba y todo lo demás. Señores. El estado acaba de bajar su deuda contra el año pasado 9.2%, 9.2% después de una pandemia. Díganme qué país bajó su deuda después de la pandemia. Díganmelo, contéstenmelo, porque ya basta de estar engañando a la gente. Ya basta de estar comprando a los medios. Ya basta de estar comprando opiniones. Hablemos de las realidades, hablemos de los fundamentos y hablemos de los argumentos. ¿Qué país, por favor, después de esta pandemia Baja 9.2% su deuda, tiene su moneda controlada, está de alguna manera volviendo a recuperar poco a poco lo que se perdió del PIB en el 2020 y parece que vamos acelerados y 2022 habrá crecimiento y me corto uno si no lo hay y no porque lo diga yo porque tengo todo perfectamente bien analizado porque si revisan el video del 2020 donde todos estaban burlándose los que les pagaban cuando yo dije que en el 2021 se iba a recuperar tanto por ciento y se está cumpliendo y ahí están sus comentarios de cómo no creyeron eso se llama la diferencia entre analizar, fundamentar y argumentar, y solamente escupir por el chayote que te pagan y que sepan muy bien yo no recibo ni medio centavo y lo juro porque me muera y se muera mi familia y nunca voy a recibir un centavo, a mí lo que me interesa es que a México le vaya bien. A mí lo que me interesa es que México se demuestre a sí mismo cada mexicano que este es un país de los más fregones del mundo y que simplemente hemos vivido engañados y saqueados y de mil maneras manipulados y que estamos en una era de transformación donde esto se termina y para que se termine completamente solo se va a hacer con hechos, no con palabras. Y ahí están los hechos y ahí están los números. Así que esta reforma eléctrica, con hechos, con argumentos y con sustento, tiene que ir, porque no hay ni un solo beneficio, se los digo, ¿eh? ni para ustedes, ni para sus bolsillos, ni para el Estado, ni para nadie más que para los privados en la reforma de Peña Nieto. Basta ya. Y si tengo que ir a dar este discurso un día a la cámara como me lo están pidiendo, pues voy y lo doy. No tengo ningún problema. No quisiera yo, porque creo que para eso sirven estos medios. Pero es justo que el pueblo entero se entere de estas palabras con esta manera de explicar tan fácil. Porque sí. Y para que cuando se vuelvan a sentar en una mesa, vayan en un Uber, en un taxi, vayan caminando, estén con el de los tacos, estén en su casa, la discusión no sea tú no sabes nada. La discusión sea, te pongo el ejemplo, de dónde estábamos con Calderón, de dónde seguimos con Peña Nieto y hacia dónde vamos con López Obrador. Y es justo que se sepa. Y es justo que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque ha sido un engaño, porque ha sido un abuso. Y lo mismo se los puedo decir con Pemex. No, señores, ahorita que dicen, es que Pemex está quebrada. No, señores, este sexenio se tomó que Pemex quebrado, endeudado, quebrantado, saqueado. ¿Qué les pasa? Dejen de estar inventando. Ya les dije, mejor ejemplo de un administrador, de un gran administrador. Pandemia y la, el país crece de su PIB perdido, está empezando a recuperarlo. Y el año que viene, 2022, va a crecer. Y 2023 va a crecer. Y 2024 va a crecer. Y la moneda va a seguir estable. Y las reservas de Banco de México siguen creciendo. Y la deuda baja y el superávit comercial, señores, y todo lo que está pasando con México y ahorita la protección del litio, vamos a volver a los tiempos, se los digo, de una bonanza económica con el litio tremenda y con todo lo que se está haciendo acá, pero ahora sí cuidado, ahora sí no se va a despilfarrar y por eso es que pido y ruego que los que vayan a hacer la sucesión de López Obrador, tiene que prometer solemnemente seguir con este plan de gobierno. No se debe de cambiar. El, la transformación tiene que durar por lo menos 24 años. Se los juro, estos videos se van a quedar para toda la posteridad. Si lo logramos y seguimos bajo este camino, van a ver qué gran país. Van a ver, van a ver el país, cómo lo vamos a transformar. Vamos a ser ejemplo de clase mundial en el manejo de las finanzas macroeconómicas ya somos ejemplo del nivel mundial. Yo estoy seguro que en cualquier momento el Fondo Monetario Internacional y Davos van a reconocer al presidente López Obrador como uno de los presidentes junto con su gabinete económico que mejor manejaron las finanzas públicas en la pandemia y también lo sostengo aquí, porque yo hice un comparativo de todos los países y México, a como está macroeconómicamente, no manchen. O sea, para ser un país como teníamos la economía, esto verdaderamente es una gestión de reconocerse. Eso va a ser un caso analizado en Harvard. Eso va a ser un caso analizado en Yale. Ya lo verán, ¿eh? Lo verán, acuérdense de mí, porque apenas empieza esto, lo que viene para México en 2022 a nivel productividad, a nivel inversión local, a nivel todo el clúster aeroespacial que se está haciendo, los clústers que se están eh, eh, de alguna manera fortaleciendo a nivel electrónicos y tecnológicos, todo lo que nos va a beneficiar el tren transísmico, lo que se está haciendo en el puerto de Salina Cruz, las refinerías. Toda la inversión del tren Maya y todo lo que viene, porque cada vez va a haber más lana, como se está arreglando la casa, cada vez el gobierno va a tener más lana. Esto de las CFE también es más lana para reinvertir en las CFE, se llaman remanentes. Esto va a funcionar. Señores mexicanos, los invito a que dejemos atrás el chayoterismo, a que dejemos atrás todas las malas influencias de la gente que nos quiere engañar, que apostemos por este gobierno, que se den cuenta lo que va a hacer este gobierno, lo que ya está haciendo, que ya estén hechos. Y van a ver, ahora tenemos una asignatura pendiente y creo que por eso deben de dejar que el gobierno termine de hacer todos estos cambios, porque una vez que pueda terminar y deje de concentrar tanto tiempo en esto, si no le andan metiendo el pie, se va a poder concentrar mejor en la seguridad. ¿Por qué? Porque si sí es una asignatura pendiente, es de alguna manera la sangre de, heredada de Calderón que Peña Nieto no pudo lograr eh, contener y que es muy difícil que se pueda contener si no le metemos todas las ganas, todo el coco y toda la planeación estratégica a esto. Pero en la medida en la que, señores, ustedes le estén metiendo el pie al gobierno para todas las transformaciones que se quieren hacer para tener mayor presupuesto, mayor productividad, mayores remanentes en las distintas empresas, en el distinto, y tener una bolsa más grande, vamos a poder invertir más en seguridad. No se dan cuenta que todo esto beneficia, y en educación, porque la educación va de la mano de la seguridad y el fomento al deporte y el fomento a la cultura y el fomento a los valores desde casa. El plan que les presenté el otro día de lo que debemos de hacer un día en la escuela para padres en todo el país y que esa tarde se dedique a la fomentación de valores y de moral y de todo lo demás, pero no de una manera como dogma, como religión, sino explicada, generadores de conciencia, que van a hacer que nuestros niños crezcan con otra visión y cuando sean adolescentes no se dejen influenciar y por ende cuando sean adultos tampoco. Y esos adultos, cuando ya lo sean y sean padres, desde el principio van a educar bien a sus hijos. No se dan cuenta, tenemos todo para salir adelante. A veces a mí me gustaría salir corriendo y decir... Me voy y me voy ahí a tratar de corregir todo esto junto con los que están buscando corregirlo, pero lo hago desde aquí de la trinchera y tú y tú y tú y tú también lo pueden hacer. Desde tu casa empieza, desde tus hijos, desde la cultura que les das los valores, la educación, el amor, la atención. Desde ahí empieza todo, porque eso también son generadores de delincuencia. Hogares resqueba, resque, resque, resquebrajados, perdón por la palabra, todo eso genera violencia. Hogares en los cuales no hay una sana convivencia, hogares donde no hay atención, hogares donde la mamá y el papá tienen que salir corriendo todos los días a ganarse el pan porque no hay buenos salarios y porque no le da tiempo de poder regresar a tener tiempo de calidad con sus hijos. No se dan cuenta todo lo que hay que hacer. Tenemos miles de asignaturas pendientes por hacer. No podemos dejar que los opositores a este país, porque yo no estoy hablando de partidos, hay gente valiosa en todos lados, en todos los partidos, hay funcionarios maravillosos. Yo estoy hablando del opositor a la... A, a, al desarrollo, el, del opositor a la prosperidad, del, pro, del opositor a que aquí estoy poniendo sobre la mesa muchas iniciativas y que se oponen, pero se oponen y no ponen ninguna iniciativa, no proponen nada, es el opositor a ti mismo, es el opositor a ti que me estás escuchando, que hasta puedes pertenecer o al PAN o al PRI o a quien sea, ellos también se oponen a ti porque no le están dando chance de tener una mejor vida a tus hijos y tú mismo estás perteneciendo a ese gremio si tú no les paras un alto y no les paras su cara Aquí no se trata de partidos, aquí se trata de país, aquí se trata de México y de los mexicanos. Y una vez que el modelo funciona tan bien, se replica el modelo a todo el mundo y claro que podemos hacer un, un mundo mejor, pero depende de todos nosotros. Ya no nos durmamos más, ya no creyamos que creamos más en lo que nos inventan en esas mesas elegantes que salen en la televisión y que de pronto lo único que dicen son puras estupideces. A ver por qué no ponen a alguien de la contra que les replique, a ver porque lo que quieren es seguir manipulando. No, señores, ya sean ustedes maduros, porque ustedes también se van a ver beneficiados. Señores de televisoras y de periódicos, apuesten. Apuesten por todo lo que les estoy diciendo y van a ver que este país va a tener más prosperidad, va a haber mucho más circulante, va a haber una cadena de valor económica y ustedes también se van a ver beneficiados. Porque ese anunciante que hoy está reducido en presupuesto, al momento en que pasa todo esto, tiene más presupuesto y también les va a llegar la lana a ustedes sin necesidad de estar vendiendo chayote y les va a llegar la lana a todos. Aquí todos salimos ganando, nadie sale perdiendo. Ya es momento de cerrar filas hacia el país, no hacia ningún partido, es hacia el país y hacia este proyecto de gobierno que les ha estado demostrando paso a paso que sí es un proyecto que busca la prosperidad y el desarrollo y la productividad de este país, claro. Eliminando todos, los, eliminando todos los vicios ocultos Así como cuando llegas a una empresa Yo que soy consejero desde hace 30 años Se los puedo decir, he llegado a miles de empresas Donde son un desmadre, perdón que use la palabra Y qué es lo que tengo que hacer Empezar a identificar vicios ocultos Empezar a trabajar con los equipos Que quieran de alguna manera corregir Y reconstruir todo lo que poco a poco Administraciones viciadas y mafiosas Fueron destruyendo Y aquí es así o te subes al barco de la corrección o tú solito te aprieta la fila y te sales. ¿Por qué? Porque te ahoga la fila. Pero ¿hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo van a querer esto? Yo se los digo, yo se los reto. Vamos a seguir igual. No, señores, salgan a sus cámaras, así tengan un seguidor y expliquen esto. Y díganlo, porque ya basta de seguir engañando al país y a los mexicanos. Basta ya. Eso es lo único que no tolero. Y ustedes dirían, ¿y tú qué ganas? Les digo que ganó. Sentarme. Y poder ver a ese país maravilloso. Sentarme y no ver gente que no tiene que comer. Sentarme y ver gente que tiene... Todos que tienen acceso a la educación. Sentarme y ver que hasta sobran la atención en los hospitales. Sentarme y ver que sobra el alimento para todos los mexicanos. Sentarme y ver que los mexicanos también pueden ir a un cine, todos, que también pueden ir a un establecimiento y consumir todos. Y que también se vuelven parte de esta cadena productiva y de valor. Y que se acabe el elitismo, el clasismo y el racismo, donde solo unos tienen acceso a lo bueno y los otros no tienen acceso a nada. Si me preguntan, esa es mi paga, esa es mi ganancia y con eso me doy más que por bien servido, porque siempre he soñado esto por este país, porque este país es maravilloso y no lo voy a dejar de repetir. Y vuelvo a decirlo, lo juro, porque me muera y se muera toda mi familia completa. Nunca en la vida voy a recibir un centavo, que lo sepan bien, ni un peso, jamás. Y a quien se ha acercado alguna vez ahora que fueron las elecciones, inmediatamente lo denuncié al partido que me estaba ofreciendo para ni se atrevan. A esta trinchera ni acudan, porque ni un peso voy a recibir, que lo sepan muy bien. Yo sí quiero que le vaya bien a México y es mi única pasión y es por la que salgo todos los días también a trabajar y es por la que sigo tomando nuevos retos en nuevas empresas que buscan levantarse y voy y me meto con ellos de alguna manera a darles la consejería, a trabajar arduamente, porque empresa que logro junto con el equipo levantar es empresa que le genera virtud a esta. Nación. ¿Por qué? Porque genera fuentes de trabajo dignas, porque genera cadena de valor, porque genera circulante, porque genera que México luzca en demás países cuando la empresa la logramos proyectar internacionalmente y porque genera ese circulante que tanto el país está necesitando: inversión local y productividad. Así que, señores, es el momento de México, de los mexicanos y de todos los que queremos algo mejor. Y te invito a ti que vas y colaboras en una empresa, que lo hagas lo mejor posible, porque el bien de tu empresa va a ser el bien de este país. Y eso sí, que siempre tratemos del otro lado de apujar por mejores condiciones, porque tengan mejores salarios, porque todos tengan sus prestaciones y así caminemos de la mano juntos, todos creciendo, nadie quedándose atrás. Esa es la manera. Empresario que busca crecer a costa del detrimento de sus colaboradores, es un empresario que no va a prosperar. ¿Por qué? Porque sus colaboradores no van a dar el 100, le van a dar el 20. El mismo 20 que tú estás pagando, en vez de pagar como debes de pagar, es el mismo 20 que te van a devolver tus colaboradores. Pero en la medida en la que tú a ellos les des también lo que se merecen y ellos vean cómo crecen junto contigo y con la empresa, olvídate. Siempre han dicho... Y esto quiero darles una lección. Siempre se ha dicho en el argot de los negocios que el cliente es primero, que siempre primero el cliente, que el cliente siempre tiene primero la razón. Señores, les digo y les tengo noticias, intenten sus negocios, así tengan una miscelánea, así tengan un puestecito en la calle. Es primero sus colaboradores, es primero la gente que trabaja con ustedes. Si ustedes tienen bien a la gente que labora con ustedes, valga la redundancia esa misma gente se va a encargar de que su cliente esté maravillosamente bien atendido, con una sonrisa, con una atención desvivida. ¿Por qué? Porque tu colaborador tiene la camiseta puesta de la empresa. Lo mismo pasa con el Estado. En la medida en la que amamos al Estado, el Estado da un servicio y da una imagen al exterior y al interior maravillosa porque se ama al Estado, porque se tiene pertenencia por el Estado, porque el Estado me cuida y me protege y me pro proporciona lo que necesito para poderme desarrollar y yo le devuelvo con patriotismo, con protección, con soberanía y todo lo demás a mi Estado. Es muy parecido, no disca muchísimo el patriotismo de la parte de la pertenencia hacia una empresa, pero para que exista eso, tú también, patrón, así tengas a una sola persona colaborando contigo, dedícate a que esa persona esté feliz todos los días. Y en tu casa igual, porque hay casas que entramos y está todo tirado y a lo mejor todo está sucio, pero si tú en tu casa tienes armonía, si se dividen las tareas entre toda la familia, unos lavan los platos, otros hacen esto, otros hacen el otro, y todo se hace con gusto y se hace bien y con amor. Hasta entras a una casa donde se respira increíble y donde casualmente todo está limpio y no se necesita tener quien te ayude. Se trata realmente de hacer equipo y eso creo que es lo que nos falta. Así que tiene que empezar a eliminarse la distancia entre los empresarios, los jefes, los directores, los gerentes, bla, 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 bla de la gente. Tiene que acortarse esa distancia, se tiene que cerrar las filas y tienen que entender todos que cada persona es importante en ese lugar donde se trabaja. Hasta las personas que limpian son básicas e importantes porque también la imagen de un negocio, así sea un puesto, es la imagen y lo que la gente va a querer regresar. Y tú vete a un puesto donde está todo sucio y no regresas. Vete a uno donde está todo limpio y te da confianza y regresas. Así que esto permea para todos. Y a mí me encanta darles este tipo de pláticas porque creo que eso los hace crecer en todos los sentidos y te hace ver diferente. Es como lo que el otro día decía. Eh, y lo puse en mis redes y generó mucho mucho sorpresa puse una gráfica donde estaban muchos carritos así dibujados haciendo la fila y entonces llegaba y se les metía uno ya sabes el típico gandaya que se te mete no y entonces decía tú crees que realmente eres muy chingón porque ya te chingaste a todos y que lo que no sabes es que gracias a que te chingaste a todos te chingaste a ti mismo porque también a lo mejor no te tocaba que en ese momento pasara un trailer y te llevara y te matara, y gracias a que te metiste ahí, te tocó a ti y a lo mejor le tocaba a otro más. Así que mucho cuidado, ¿eh? Porque cuando estás tratando de abusar de los demás, nunca sabes cómo se te va a regresar. Esta vida es un boomerang para lo bueno y para lo malo. Así que tú decides qué tipo de boomerang quieres: si de cosas virtuosas y si de cosas buenas, o simplemente estar buscando cómo sacar provecho de los demás para enriquecerte. Porque yo me pregunto, esa persona que no le paga completo a sus empleados, que les dice llega la quincena y que les dice que no tiene o que nunca le sube el sueldo o que nunca busca cómo darles una mejor opción para poder esa persona seguir yéndose a restaurantes caros, comprándose cosas de lujo, a costa de estar explotando a los demás y de realmente no darles un lugar, esa persona podrá realmente digerir bien su comida de lujo, podrá realmente digerir bien y manejar en un coche en el cual se sienta que realmente se lo compró con honorabilidad o realmente sabrá en su conciencia que lo hizo a base de quitarle a los que le colaboraron para que él pudiera tener todo eso. No, señores, no tiene nada de malo tener, no tiene nada de malo comprarte lo que tú quieras, lo que tiene de malo es hacerlo a costa de exprimir a los demás y de explotarlos de mala manera. Si creces tú deben de crecer todos. Y si de pronto te ves creciendo y ves que los demás que están contigo no están creciendo absolutamente nada, es momento de que pares y vayan jalando todos. ¿Por qué? Porque todos podemos crecer. Claro, no va a ser al mismo ritmo, pero no es lo mismo agarrar y decir, me llevo 300 pesos y pago 2 pesos, agarrar y decir, esta empresa se va a empezar a llevar 200, pero vamos a pagar 8 pesos. ¿Qué diferencia, verdad? No está ganando lo mismo que tú, pero sí le estás dando una calidad de vida y una mejor calidad de vida y una oportunidad de que se desarrolle y se potencialice para él y para su familia. Entonces, no confundamos: el tener no es el problema. Al revés, el tener genera cuando está bien hecho y bien gestionado. El problema es qué hacemos con lo que tenemos, cómo somos unos administradores de riqueza y si somos unos administradores de riqueza para que los demás les genere también riqueza o somos unos administradores de riqueza acaparadores donde queremos que todo el mundo esté muerto de hambre y nosotros ser billonarios a costa de tener a todo el mundo muerto de hambre. Eso no es un buen administrador de riqueza, eso no es un buen generador de riqueza y si sí lo es el que se convierte en billonario volviendo personas, que tienen una buena calidad de vida, que se va a dormir y dice aquí toda la gente que colabora conmigo directa e indirectamente tiene una buena calidad de vida. Entonces no confundamos, no se trata porque a veces creo que se confunde y hay personas que pueden decir es que a la gente no la quieren porque tienen. No, 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 no. Yo les puedo decir y lo digo con mucho orgullo y quiero agradecer. Yo tengo apenas seis días, seis días aquí en la ciudad de Guadalajara. Ustedes no saben el amor que he recibido de la gente. O sea, yo asomo la nariz también. O sea, donde vaya en México, hasta en la carretera, en las casetas, en todos lados. Pero yo me di cuenta y lo tengo corroborado. Si tú le das amor a las personas y si tú cosechas a final de cuentas lo que siembras, vas a tener amor. A la gente le vale madre si sales con lentes, si sales con anillos, si sales en coche lujoso o no lujoso. La gente te quiere, la gente te abraza, la gente se acerca y te dice que le cambiaste su vida, que le mejoraste su vida, que gracias a eso se impulsó a hacer un negocio, que emprendió, que desde su casa, que si vieran todas las historias, a veces me gustaría tener una grabadora de todo lo que diario que salgo me platica y es donde digo, vale madres, no es un tema de tener o no tener, es un tema de ser carajo, todos podemos ser, todos podemos compartir lo que somos, no tiene, pero cuando tienes y lo único que haces es sobajar, exprimir, explotar, burlarte, humillar con lo que tienes, eres un pésimo y vergüenza administrador de la poca o mucha o mediana riqueza que tengas, porque no se hizo para eso. Acuérdense, siempre se los digo, las cosas se hicieron para usarse. La gente se hizo para amarse. No uses a la gente y no ames a las cosas y tendrás perfecto equilibrio. Deja de decir, amo mi coche, amo mi bolsa, amo mi reloj, amo. Empieza a decir, amo a mi hija, amo a mi marido, amo a mi esposa, amo a mi papá, amo a, mí a mi mamá y uso mi coche, uso mi bolsa, uso el reloj. Uso el dinero para, para finalmente comprar cosas que nos traen un bienestar, porque sí, pues sin dinero, ¿cómo compramos comida y muchas cosas? Pero creo que nos falta mucha cultura en ese sentido también como seres humanos. Y bueno, pues yo aprovecho este, este foro. Me han preguntado mucho que por qué no abro un canal de YouTube para hablar de todo esto y de la vida. La verdad es que tengo muy poco tiempo. Yo siempre les he platicado que yo prácticamente todos los días estoy dedicado pues a las empresas y a buscar cómo generar algo mejor para mi país. Y pues me doy un tiempo los domingos para poder hacer esto y me encantaría tener más tiempo, pero pues... A veces no, no se da y por eso es que también doy muchas entrevistas a periodistas en la TV abierta, en la TV nacional, internacional, en los periódicos, en mis redes también, porque claro que me gusta más compartir y hago esos espacios para poderlo hacer, pero creo que un canal de YouTube necesita un mantenimiento diario y pues yo hoy en día no lo tengo el tiempo, si algún día lo tengo, claro que lo haré. Pero mientras tanto me encanta compartirles tiempo de calidad. Creo que estos son tiempos de calidad. No se necesita estar diario conectado. A veces una hora maravillosa vale más que 200 horas de, pues de pura basura de contenido, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que me gusta hacer con ustedes. Y saben que los amo, veo un chorro de, de, de comentarios, los quiero muchísimo. De verdad, híjole, tengo tanto que agradecerles. Han sido verdaderamente maravillosas toda la gente conmigo. ¿A dónde voy? ¿A dónde me paro? En las redes, aquí allá. Qué gente tan bonita. Ayer una señora de Colima me decía, ay, no lo puedo creer que vine a Guadalajara y te encontré. A mí todo esto me pasó, me, esto contigo, esto lo que veo, mis hijas cambiaron por ti, empezaron a tener seguridad de autoestima, salen, van, vienen y dicen, como dice Eddie, no tenemos que concentrarnos en lo que los demás piensen de nosotros, tenemos que concentrarnos en nosotros y amarnos a nosotros mismos. Porque si te amas, vas a poder conquistar lo que sea y vas a poder amar a los demás. Si no te quieres, es por eso que pues muchas veces te la pasas criticando y buscando hacerle el fuchi a todos y a todo, ¿no? Entonces creo que es importante también eso. También es importante que te salgas a caminar, donde estés, ¿eh? del lugar donde me estés viendo. Salir a caminar no cuesta y no sabes qué bien te hace. Respira profundo, saca el aire, medita, date cuenta de lo bonito que es la vida. Aunque a veces la estemos pasando difícil, y también trata de hacer un poco de actividad física, alimentate mejor, alimentate también de amor, alimentate de las demás personas. Hay tanta gente maravillosa allá afuera, acércate, no les hagas el fuchi, no los vueltes a ver mal, mejor acércate, y salúdalos, te van a platicar a lo mejor alguna experiencia de vida interesante. Crece, crece, te, va a cre te hace crecer muchísimo interactuar con todo mundo. Todo mundo tiene una lección que hacernos aprender y vamos a crecer más y eso es un ser humano evolucionado. Yo creo que ustedes tienen mucha oportunidad de evolucionar. Y bueno, pues hablando un poco también de litio, yo sí agradezco, como ustedes saben, en mayo del 2020, ahí está el video en Sin Censura, yo hablé de litio cuando todavía no se hablaba de esto y pedí que por favor se protegiera y pedí que se nacionalizara y expliqué el por qué. Ahí está el video. Y ojalá y sin censura pueda dejar el link al rato de ese video. Creo que es muy importante que se, que se retome porque van a entender la razón de ser de esta reforma eléctrica que propone nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Y donde justamente apela a eso que pues yo de alguna manera puse sobre la mesa hace pues, ya más de un año y que no saben lo que le va a traer al país. Y por eso es que me interesa muchísimo que si llega Claudia, si llega... Marcelo, si llega Santiago, si llegan tantos, hay tanta Tatiana, y no digo que si llegan hoy en, ¿eh? miren, yo no estoy poniendo orden. Eh, yo sí creo que van a estar 24 años o más acá, la 4T, y por ende digo, si llega, si llega, si llega, si llega, porque así como vayan llegando en el orden que sea. Yo sí les pido y les ruego de favor que sigamos bajo este tenor de la 4T, con este proyecto de gobierno, con esta forma en la cual podemos hacer de México el país número uno del mundo. Y lo digo convencido, y lo digo 100% convencido. De verdad hay un gabinete maravilloso. Yo admiro muchas de las formas y de las gestiones en las que han trabajado. Y de verdad, si hubiera vuelto a nacer con un gabinete así y con un proyecto de gobierno así, seguramente hubiera estudiado ciencias políticas y me hubiera dedicado a esto. Sí, ya ahorita la edad, aunque me dicen que estoy muy joven, no, ya no me da porque estoy encarrilado en todo el tema creativo, empresarial, ahora deportivo, empoderador, eh, de ayuda emocional y también, por supuesto, de análisis político y económico, ¿no? Pero, pero ya los tiempos no me dieron y pues vienen nuevas generaciones. Y a mí me encanta cómo me escriben en el Instagram y me dicen, por ti estoy estudiando esto, por ti estoy estudiando lo otro, me metí a ciencias políticas en la UNAM, estoy haciendo lo otro. Estoy convencido de que sí puedo, chavos, chavas de 18, 19, 20 años. Y entonces donde digo, vale la pena porque estás empoderando a las nuevas generaciones a que hagan esto que tú a lo mejor pues ya estás en otra edad y a lo mejor ese es tu ciclo, empoderar a otros, ¿no? Y por supuesto también me escriben y que se los agradezco muchos diputados, senadores y también gente que se dedica a... A, a, a la gestión del Estado y me dicen, oye, de verdad, qué increíble todo lo que estás poniendo sobre la mesa y qué forma tan clara de explicarlo. Y yo les digo, miren, es para que ustedes también, cuando están en esos tribunas, puedan realmente expresarse de la manera en la que hay que expresarse y dejar de andar con alusiones personales y, e irnos más al, hacia el fondo, hacia que el pueblo entienda es lo que nos estuvo pasando todas estas décadas, porque creo que en el momento que más lo captamos y lo entendemos de una forma bien explicada, es la forma en la que nosotros podemos avanzar y que nunca más nos engañen, porque sí, sí estuvimos engañados y manipulados. Y tengo que decirlo también responsablemente, los medios jugaron un papel muy importante en esa manipulación, en el afán de enriquecerse por medio de las dádivas, le hicieron peor daño al país. Y hoy ustedes también están viviendo ese daño que causaron, porque podrían tener un país distinto y sus negocios ahorita estarían mucho más grandes, porque como de, se dedicaron, y esto se lo quiero explicar a los dueños de los distintos medios que, pues que se dedicaron a eso, y lo digo en buen plan y con mucho cariño, porque aquí no se trata de decir las cosas de una forma fea, se trata de hacer conciencia. Si tú como dueño le vendiste el alma al diablo y solo recibiste dinero del gobierno, o el 75%, 80% de tus ingresos se dedicaron a dádivas gubernamentales, tú mismo te provocaste lo que estás viviendo hoy que no se dan esas dádivas. ¿Por qué? Porque no supiste hacer un negocio hecho y derecho. No supiste si sí, recibir dinero del gobierno porque el gobierno necesita comunicación social, pero en la medida de lo que necesitará siempre siendo un alma libre. Preferiste vender tu alma al mal diablo y dejar de hacer negocio con los privados, que te podían comprar muchas más cosas y hacer que el negocio con certidumbre creciera. Porque si tú le dabas certidumbre y no engañabas al país, al país no lo saqueaban. El país podía crecer más. Esas empresas privadas a las que tú les vendes publicidad hubiesen crecido mucho más. Sería un país de primer mundo y por ende tú estarías recibiendo ingresos de primer mundo de esos privados sin necesidad de estar engañando al pueblo por medio de vender el alma al diablo. Así que ponte a pensar, dueño de medio, si quieres realmente potencializar tu negocio o quieres vivir como hoy vivimos en la reforma eléctrica de Peña Nieto, subsidiado, donde los huevos los tienes en una canasta por el subsidio del gobierno y el día que ya te lo van a quitar, por eso estás llorando y estás repartiendo dineros de a montones para que no te lo quiten. Entonces, este es momento de un cambio, se lo digo también a los dueños de los medios, tienen una gran oportunidad de hacer negocio con los privados, tienen una gran oportunidad de apostar por el país, de que el país se enderece y se vuelva de primer mundo y ustedes empiecen a hacer un negocio de los privados donde realmente van a vender sus servicios, su pauta, sus contenidos a base de lo que el anunciante necesita y no a base de sobornos o de chayote o de lo que sea. Piénsenlo de verdad, esto se los dejo de tarea ustedes todavía tienen chance de componer sus negocios y sus empresas. Es un momento de transformación, como bien lo dice, y no solo es en la vida pública y en el país, también es en cada uno de nuestros hogares, nuestras trincheras, nuestros individuos y nuestras empresas. Y así es como se genera un colectivo virtuoso, si todos tuviéramos esta mentalidad. De verdad, eh, hay tanto que hablar y tanto que, que compartir y tanto que hacer reflexionar a todos los segmentos de la población, inclusive, a la gente que hoy en día de pronto la suben de puesto y empieza a humillar a los compañeros que eran porque ya los subieron de puesto y se empieza a creer mucho y se empieza a comprar cosas y les empieza a hacer sentir a los demás que no son de su nivel. Eso es a lo que se refiere cuando alguien habla de un aspiracionista equívoco. No está mal aspirar pero aspirar para tener una mejor calidad de vida y poderle dar una mejor calidad de vida a los demás. El problema radica si cuando tu aspiración es a base de buscar la humillación. Y eso es a lo que se refieren cuando hablan de esos aspiracionistas de ese segmento, no al que aspira a irle mejor y lo hace con trabajo y lo hace con ganas de tener una vida mejor. Es aspiracionista buscando la humillación, o sea, aspiración con humillación. Y créanme que conocemos todos a mucha gente que se dedica a eso. Hasta a veces el vecino que le hablaba bien a los vecinos, nada más le fue tantito bien, y ya es como de, ustedes ya no me hablen, ustedes ya no son de mi nivel, o les estaciona el carro ahí en la entrada para que vean que ya se compró un carro nuevo. Y es una manera de humillar implícitamente, en vez de ser humilde, en vez de agarrar y decir, mira, a mí me fue bien, hay una vacante en la empresa, vente a lo mejor te puedo invitar o a lo mejor esos compañeros que se quedaron todavía en ese segmento en el que tú estabas y a ti te dieron la promoción, pues también buscar cómo impulsar, crecer la empresa para que ellos también tengan promoción. Entonces no se confunda, no está malo aspirar, está malo humillar. Y ese es el problema que vivimos en una sociedad wannabe, Así se le dice, donde todo el mundo quiere pretender ser lo que no es, donde todo el mundo se endeuda para enseñar una vida que no es, donde todo el mundo sube al Instagram grandes viajes, grandes autos, grandes paisajes y grandes casas y nada es suyo. Y eso también tengan mucho cuidado por eso con la era de los influencers. Un influencer es quien te deja algo en tu vida, quien realmente trae contenido bueno y que te hace un agente de cambio positivo, una semilla de cambio positivo en tu vida. Un influencer no es el que te enseña su casa lujosa, su coche lujoso, su viaje lujoso, su cuerpazo lleno de, de cuadritos que seguramente pues hizo mil malabares para hacerlo con miles de filtros. No, un verdadero influencer es el que te habla derecha a la flecha el que te explica el que te edifica edifica tu familia y hace cosas por ti y por la humanidad porque a final de cuentas cuando nos vayamos eso vamos a dejar y estos videos y a mí Dios hoy Dios no lo quiera me quitará la vida estos videos ya se quedaron para la posteridad y para todo el mundo y pueden ser una muy buena guía para muchísima gente para el país para la humanidad entera para tu familia para tu individuo para tu empresa para tu ambiente laboral para lo que sea a lo mejor hoy decides, ahorita que acabe la transmisión, hablarle a un hermano con el que no has hablado, reconciliarte con tu familia, hacer más dinámicas de equipo familiar dentro de casa, estar dejando de un lado tanto los celulares y a lo mejor tener un tiempo de calidad y hacer una regla de que a la hora de la comida no, o cena o desayuno no se ocupan teléfonos para poder realmente preguntar cómo te fue, cómo estás, tener mayor integración. Acuérdense, entre mayor integración familiar y de casa y de hogar, mayor integración a la sociedad entre mayor desintegración dentro de casa, de ahí se genera toda la desintegración, toda la putrefacción del tejido social, hay mucho que trabajar seguiremos trabajando de la mano, yo les prometo que mientras Dios me preste vida, seguiré muy activamente en fundaciones en todo lo que, donde se trata de ayudar y con este tipo de pláticas que, que sigan edificando, les mando un beso y un abrazo, los quiero muchísimo estoy muy feliz en este proyecto de Atlética Van a empezar a ver ya toda la colección a partir de diciembre. Quiero agradecer desde aquí de verdad, y eso es donde les digo para que crean, para que todas esas personas que dicen, no, nunca me van a recibir. Quiero agradecer muchísimo a Amazon, a Mercado Libre, a tantas y tantas plataformas donde todavía no sale la colección y yo solamente dije que era una marca mexicana que iba a ser global y que íbamos a buscar realmente potencializarla y apoyar a los deportistas, que ya lo empezamos a hacer. El otro día subí el video de un boxeador, acabamos de apoyar a la selección de tiro que se fue, la selección nacional que se fue de tiro a, a Egipto y le apoyamos con sus uniformes, me da mucho gusto, Atlética lo hizo, ahorita estamos también de alguna manera apoyando ya a la selección de, de badminton, ahorita vamos a empezar a apoyar también a... Otra selección, y estamos muy felices de poder hacerlo. Para mí me llena el poderle dar un empujón. Entonces, imagínense un negocio que está al servicio de los demás. O sea, que puedas abrir algo a lo que te dediques y que al mismo tiempo genere empleos, genere de alguna manera eh, eh, circulante. están escuchando eh, que genere ya ya regresé eh, qué bueno que regresé y que genere una exposición global porque pues siempre una marca que se va a todo el mundo genere y que al mismo tiempo estés haciendo programas de beneficio de impulso al deporte de impulso a la cultura de hacer que esas personas que a lo mejor no tenían acceso a economía para poder comprar sus uniformes o lo que fuese pudiese de alguna manera Hoy tener ese acceso. Entonces van a saber muchas sorpresas más. Agradecí estas dos plataformas porque, sin que esté hecho la colección, lo único que hice fue anunciar es que empezaba con este proyecto de atlética, enseñé en bosquejos e inmediatamente invirtieron. Y pues la verdad es un gusto y es un, pues es un placer poderlo hacer. No sé si estoy al aire o no sé si me fui. Yo nada más veo únete a nuestros tres canales, te estás viendo sin censura. Pero sí, si, sí, si, bueno, pues les estoy platicando esto y sí se los agradezco. Les voy a decir por qué se los agradezco. Porque qué increíble que Llegues con una carta y les digas: Hey, aquí están ya todo lo, todos los sketches. La producción llega a partir de diciembre y en enero. Es, son empresas internacionales. Les presentas una marca mexicana y te dicen: Apuesto por ella. Y apuesto porque está increíble, porque está increíble la idea. Y a todas las departamentales que se me están acercando también. Gracias de verdad, porque lo único que van a lograr es que con este ejemplo y que sigan apoyando a más empresas, como lo hacen, que México siga creciendo de una manera. Bonita, de una manera bella. Y gracias por apoyar a las empresas mexicanas. Desde aquí se los digo, porque la gente se la vive con mucha crítica y a mí me gusta más contarles la parte también positiva y también la parte donde se le abren las puertas hoy a los mexicanos de mil maneras. Y sí hay que saber agradecer. Es de bien nacido ser agradecidos y yo lo agradezco porque entre más le abran las empresas a las, a, en, las, empresas, a las empresas mexicanas, valga la redundancia, más nos están abriendo la puerta al desarrollo, la productividad y el bienestar con equidad y con potencial a méxico y de eso es lo que se trata que nos unamos todos y nos sumamos todos así que gracias a todos los que están empezando a poner este granito de arena en este proyecto que sale a la luz y Me despido, ya me despido, perdón, se cortó. Ya saben que siempre me cortan la transmisión a alguna hora, pero muchas, muchas gracias por todo. Los quiero muchísimo. Les voy a dar muchas sorpresas. Les, voy a, les prometo, porque me han pedido todos ustedes darles la primicia de la colección. Un día transmitiré desde la oficina y les voy a enseñar todo lo que vamos a hacer. Les va a fascinar, se van a quedar como de alguna manera estos clientes que les estoy diciendo. Con la boca abierta y dicen no puedo creer que esta es una marca mexicana no puedo creer los precios no puedo creer el diseño y eso es lo que busco moda democrática y que todo mundo tenga acceso vamos por ello vamos por ello México puede mucho más y pues estoy muy emocionado y a todas las demás empresas donde colaboro en los consejos pues estoy muy emocionado de poder seguir poniendo este granito de arena y que señores tan conservadores me hayan recibido así así como me ven en sus consejos directivos de estas grandes grandes empresas con mi personalidad y que hayan tenido esta gran apertura todos estos años para saber que tenían que pensar fuera de la caja, out of the box y de forma disruptiva. Esta es la era de cambiar todos los esquemas que tanto pudrieron al, al, a la humanidad y empezar a pensar diferente, actuar diferente, a gestionar diferente y hacer que sea un mundo mejor. Así que pues, los invito a todos, les mando un beso, un abrazo, gracias por todos sus mensajes, son increíbles todo lo que escriben acá, los amo y los adoro, a México, Estados Unidos, Europa. Sudamérica, Latinoamérica, Canadá, de todos las donde nos escriben gracias de verdad y de todos las donde nos ven. Los amo y los adoro. Que pasen un excelente domingo entre familia y no se les olvide, dense un abrazo todos los días, porque eso alimenta el alma. Adiós, síganme en mi Twitter @edismol y en el Instagram edismol es oficial Ahí estoy 24/7 con todos ustedes contestando, a veces llegan mil mensajes, y es difícil, pero trato de contestar los más posibles. Que les vaya muy bien, adiós.